Hola, ¿qué tal? Yo soy Amaury Morales y si quieres aprender a dibujar cuerpos en movimiento para tus cómics o ilustraciones, quédate hasta el final del video. Para empezar, debemos conocer un elemento importante para entender el movimiento del cuerpo. Me refiero al torso, que lo conforman la caja torácica, el abdomen y la caja pélvica. El torso es una parte del cuerpo donde tenemos gran movilidad y entenderlo nos ayudará a crear distintas poses y crear dinamismo en ellas. Como puedes ver, lo que podemos hacer es simplificar la caja torácica, que vendrían siendo las costillas, con un óvalo, y la pelvis con la forma de un trapecio. Conectamos con una línea lo que sería la columna y esto haría el esqueleto básico. Lo que está pintado de rojo son la caja torácica y la pélvica. Estas son áreas duras, o sea que son hueso, no son flexibles y siempre conservarán esa rigidez. A partir de estas formas saco un poco el resto del cuerpo, pero más adelante te enseñaré el movimiento de los brazos. Ahora vemos que el área del abdomen es flexible, con ciertas limitaciones, obvio, pero que da bastante movimiento. Teniendo estos sencillos elementos en cuenta, dibujamos esta forma de I, donde la parte superior representa las clavículas y la inferior el inicio de la caja pélvica. Añadimos el óvalo que representa la caja torácica, siguiendo el sentido de las clavículas y la columna. Lo que resta es seguir con el esqueleto añadiendo los brazos y piernas y añadir el volumen. Esto lo vimos en el video anterior que te dejo en la tarjeta de arriba. Es importante que también conozcas la forma en que se dibuja el torso de perfil, por lo que te dejo este esquema. La caja torácica tiene una inclinación, como puedes ver. El agujero que forman las costillas también es algo visible de perfil. Las clavículas están en perspectiva y se ven más cortas de lo normal. También podemos ver parte del omóplato, hueso que está en la espalda. Dibujamos con una simple línea la columna. Y la caja pélvica la podemos dibujar dando ya un poco de volumen a la parte de los glúteos. Esto para simplificar más y que te sea más fácil de entender la forma del cuerpo. Podemos generar movimiento doblando el cuerpo de esta manera. Como ves, solo se mueve la pelvis y el tórax. Y lo que permite esto es la flexibilidad del abdomen. También hay que conocer la vista en tres cuartos, que es una vista que da más dimensión a lo que dibujamos. La caja torácica la dibujamos algo inclinada, con la forma de un óvalo. Buscamos el centro, ya que con esta referencia pondremos el hueco que forman las costillas. Dibujamos también parte del interior que llega a ser visible gracias a esta vista. La pelvis también tiene una vista bastante tridimensional, con esta forma que simplifica el área pélvica delantera y la trasera, generando también un hueco en forma de arco en los laterales. Para entenderlo más fácil, puedes pensarlo como una caja. Para entender el movimiento de los brazos, dibujaremos lo mismo que en el principio, el tórax con un óvalo y ubicamos las clavículas. Estas son importantes para saber de dónde nace el brazo. Dibujamos la caja pélvica y los brazos en una posición bastante normal, solo yendo hacia abajo. Para moverlos y encontrar dónde colocar el codo, dibujamos una curva, un círculo que nos limitará hasta dónde llega. Solo es cuestión de conectar el final de la clavícula con la curva y con eso tenemos la primer parte del brazo. Para encontrar la muñeca es el mismo procedimiento. Dibujamos un arco y dibujamos una línea que inicia en el codo y termina hasta conectarse con el arco. Con esto podemos mover los brazos en cualquier dirección. Ahora vamos a practicar. Haz distintas poses solamente con esqueletos. Haz poses simples y sencillas, que no tengan perspectivas o escorzos que se te dificulten mucho. Esto es importante, ya que así vas a entender cómo estructurar una pose. Con el tiempo y la práctica irás mejorando y avanzando, y podrás aventurarte a dibujar poses cada vez más complicadas. Es muy importante que uses referencias al inicio. Después podrás crear tus propias poses desde tu imaginación una vez que dominas el uso del esqueleto. Espero que este video te ayude, y si fue así, ya sabes, suscríbete, deja un comentario y si puedes tu like. Eso me ayudaría mucho a darle visibilidad al video. Te dejo aquí más videos que te pueden parecer interesantes y nos vemos en un próximo video.